Podemos dar inicio entonces a la asesoría pública, migrar de Laura Tobón y asesora Frank Baez. Muy bien. ¿Dónde está Laura para verte la cara? ¿Dónde estás, Laura, que no te veo la cara? Hola, Laura. Está congelada. Yo la tengo aquí en la esquina superior derecha, No, yo la pero estaba viendo, pero dejé de está verla. congelada. Vamos a esperar que se descongele y comenzamos a transmitir. Eso se llama pánico escénico cuando uno se congela. Exacto, sí. Pánico virtual se llama en realidad. Ay, Dios. Hola. Ahora, recuerda quitar la cámara cuando estés hablando y solo cuando nos escuches enciendes la cámara. Listo, que no te escuchamos. Hola, Laura. Hola, Laura. ¿Cómo estás? No, no te estamos escuchando. Ah, hola. Ya, ahora te vemos congelada. Quizás podemos intentar apagar tu cámara para ver si funciona mejor. Ajá. Y ahora puedes hablar. Hay problemas, Santiago, con el ancho de banda ahí. Ah, ¿qué hacemos? ¿Será que se desconecta y se vuelve a conectar? Hola. Hola, ahora sí. Ahora. Listo. Vale, perfecto. No creo, creo que no, Laura Barile, creo que no. Laura, voy a hablar de nuevo para asegurarnos de que estamos interactuando. Pues yo te escucho perfecto. Ah, bueno, entonces vamos a comenzar así y si se mejora la conexión, de vez en cuando pones la cámara, porque es muy raro hacer una asesoría sin verle la cara a la gente. Así en, ah, bueno, así. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar la asesoría del guión de Laura. Yo voy a ir teniéndolo por aquí a la mano, a mi lado. No, a mí me gustaría comenzar esta asesoría. Laura, esta es tu última asesoría, ¿verdad? Laura, ¿estás tú? ¿Ya has tenido otras asesorías antes? Ya tuve con Sí, aprovecho. Sí, Fran, ya esta es su última asesoría. antes Ya del estuvo ya con laboratorio. Yolanda. Estuvo con Sí. Yolanda y Juan Pablo. Ok. Sí, claro. Pero tenemos que asegurarnos de que Laura pueda interactuar. Laura, tú no, solamente vamos a hacer lo siguiente. Tú escuchas, tú me Yo escuchas y escuchas escuché. a Santiago también. Escúchate a Armando ahorita hablando. Escuchar más. Ajá. Bueno, mientras se estabiliza la situación, lo que yo le voy a pedir a los asistentes, bueno. Vamos a dejar en manos del equipo técnico ese asunto y vamos a hacer una cosa. Mientras Laura nos escucha, a mí me gustaría escuchar entonces y que ella escuche algunas opiniones de ustedes, así frescas, del guión de ella, qué les pareció, qué fortalezas le ven, qué debilidades o encontraron o quizás qué cosas no tuvieron claras, preguntas. Vamos a aprovechar para que ella reciba ese feedback mientras se está resolviendo el asunto técnico. Entonces, abro la palabra para escuchar opiniones de todos ustedes, que
Yo estoy seguro que muchos de ustedes leyeron el guión. Bueno, yo me voy a arriesgar. Ana Clara está y está Edwin. Bueno, si quieres, Edwin. Ana Clara, por favor. No importa, ya estás en cámara con el permiso de Ana Clara. Ana Clara, enseguida te doy la palabra. Vale. Adelante, Edwin, y luego Ana Clara. Ah, ok. No, primero, a mí realmente me gustó mucho el guión. Solo tengo es como unas preguntas como muy, muy sencillas y que tienen que ver un poquito, sobre todo con un poquito como con Alexander y algo que me pasaba como con las escenas. A mí se me hace que además como que la historia se va contando muy fácil y es como muy bonita, pero yo siento que como de alguna manera uno sabe que la historia, mejor dicho, como que uno sabe que Sofía al final va a tomar la decisión que va a tomar, uno siente, sobre todo me pasó como hacia la mitad, que Alexander, que me falta un poquito entender un poquito más a Alexander, porque Alexander, pues por lo que entendí, es un poquito como medio bandido, pero finalmente es muy, 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 muy buen tipo. Y yo siento que él es muy... se pasa de pasivo. Y si es así de pasivo, me gustaría saber un poquito más de él, entender por qué, porque realmente es súper generoso, es súper lindo. Mejor dicho, como que él le dice, tú vive tu vida, yo no te voy a obligar, yo no te voy a amarrar. Mejor dicho, de hecho, me parecieron muy lindas las figuras masculinas que tienes en tu guión, pensando que además las que te importan son las chicas. Mejor dicho, pensaría yo que le das más poder a eso. Entonces me gustaría saber un poquito más de ese Alexander porque me pareció muy, muy interesante. Lo otro es como una cosa que sí es como personal y es un poquito yo, pues antes de la publicidad yo hice muchas cosas, entre esas hice como unos documentales como en colegios, digamos, de muy, muy, muy pobres. Y a mí siempre me sorprendió pues el tema de la maternidad, sobre todo en adolescentes. Y esto ya es una cosa como personal, porque a mí siempre me pareció como, de alguna manera, como hasta tierno y lindo, pues estas chicas que iban como a los talleres que yo hacía allá, que llevan a su hijo, mejor dicho, chicas de 16, 17 años con niños de 2, 3 años, y que pues obviamente como ellas son niñas también, que los crían casi como si fueran mascotas, y además son como del parche, ¿me entiendes? Y a mí me faltó un poquito que me construyeras un poquito más la relación de ella con Juan. Porque yo la siento que, pues, mejor dicho, finalmente ella no es la mamá convencional, finalmente ella, de pronto hasta como buena decisión, dice, mejor me hago a un lado, pero de todas maneras siento que está un poquito, falta algo, porque finalmente es el hijo, yo creo que, pues, a mí me faltó ahí otro poquito. Y otra cosa que sentí fue que hay muchas escenas que yo siento que van a explotar y las cortas, mejor dicho, como que la pones cortica para que la película te dure más, pero yo siento que como que la cortas, mejor dicho, como que haces la presentación de la escena, como que aquí va a pasar algo y después los dejas en silencio o lloran o algo, y entonces siento que no dejas que se desarrollen porque yo siento que ahí siempre hay como tensiones. Eso es un poquito como lo que sentí. Ok. Laura, ¿quieres comentar o escuchamos a Ana Clara, que también tiene comentarios, y tú después redondeas? Eso, yo escuchamos a Ana Clara y luego yo meto la cucharada y así. Ok. Ana Clara, por favor, puedes, tienes la palabra. Ana Clara. Ana, abre el micrófono. Disculpen, no me he dado cuenta. Buenos días a todas y a todos. Y fue el primer guión que leí, Laura, de Migrar. Y la verdad es que me pareció muy interesante. Yo viví un tiempo en Bogotá y hay algo como de la parte de Sofía que me atrae mucho, digamos, como ese mundo que... digamos que es como más colombiano y más, no sé, que le siento que tiene más identidad, digamos,
con más pertenencia. Sí coincido con que por ahí la representación de él me parece que a veces como es una representación ideal de lo que esperamos de los hombres, digamos, y a veces siento que debería tener como un matiz que haga como de contrapunto a todo eso bueno que es él y las buenas acciones que tiene. Me gustó mucho la representación de la maternidad, aunque a veces siento que ella debería tener algún gesto de responsabilidad afectiva hacia el hijo, digamos, por más de que decida tener otro tipo de maternidad. Digamos, como que por momentos me preocupa esa representación tan desde la libertad, que la comparto y me encanta y tengo la esperanza de que existe ese tipo de maternidad, pero a veces es complejo no darle algún detalle de otra cara, digamos, de esa relación. Y nada, me pareció que a veces el personaje principal, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, perdón, lo leí hace un montón el guión, la protagonista, que lo siento. ¿Cómo? Isabel. Isabel. Siento que me falta conocer más de su vida, digamos, como que a veces me quedo como en una parte muy, que no entiendo realmente qué es lo que ella espera o lo que quiere, digamos, y en esta decisión que tiene que tomar, si irse, si no irse. Por ahí pienso que trabajar más en profundidad el contexto por ahí económico de ella, el pasado, la familia, no porque eso tenga que estar en el guión, sino para conocerlo, podría servir, digamos. Pero nada, te felicito, me pareció muy lindo el guión y lo disfruté un montón. Bien. Laura, si quieres hablar. ¿Me escuchan con la cámara? Sí, ahora sí. Yo sí. Sácatela mejor, Laura. Apágala. ¿Por dónde? Bueno, me falta una construcción de los personajes. Laura, qué pena te interrumpo. Frank, vamos a intentar hacer una cosa. Okay. Vamos a intentar hacer una llamada por WhatsApp, que tú puedes hacer una llamada por WhatsApp con Laura. Ya le mando a Laura. Ay, ¿sabes qué? Es que no tengo batería. déjame conseguir el cargador porque... Ok. Tengo... Para ver si... Santiago, si apagamos todas las cámaras, el programa va a emitir menos peso para ella. Antes sí, de cambiar este canal, ¿por qué no apagamos todas cámaras y hacemos solamente voz? Intentémoslo, pero yo siento que ella tiene problemas con la carga, no con la descarga. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a apagar las cámaras y vamos a intentar que ella hable. Vamos a hacer la prueba técnica con Santiago. Es como dice Santiago, solamente es como dice Santiago, sí. Entonces, vamos a hacer la llamada por WhatsApp. Laura, ¿me escuchas? Laura Tobón. No. Ajá. Laura, por favor, llama a Frank. Sí, llámame a ver, yo tengo ya a WhatsApp.
Dame un segundo, Frank, que le envié el contacto a Laura y aún no le ha llegado. Ok. Laura, te envié el contacto. Ya, yo lo estoy llamando ya. Ok. Ok, estoy esperando acá. Hola. Hola, Laura. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? A ver. Lo puedes ubicar cerca al micrófono, Frank, lo más que puedas. Es que tengo un problemita técnico adicional, que lo tengo casi descargado. Ah, ok. Y entonces necesito hacer malabares con la computadora. Vamos a ver. Hay un feedback aquí que hay que evitar primero el feedback porque estamos, mi voz está yendo con feedback. ¿Aló? Dame un momento, Frank, lo consulto con David. Sí. Sí, no, tampoco está buena aquí la... ¿No la escuchas de corrido? Ah, bueno, quité el micrófono por WhatsApp. Se escucha el retorno. Pero mutea a Frank por Zoom. Solo quédate con el WhatsApp, Laura. No, ahora se escuchó sin retorno la última vez que habló Laura. Laura, habla un momento para ver. Hola. Por Zoom no te escuchamos, Laura. Hola. No, por Zoom no. Laura, cierra el Zoom, desconéctate de Zoom, hablemos por WhatsApp. Ah, hola. Hola, ok, vamos a... no sé si todos están escuchando a Laura. No te escucho por WhatsApp, Frank. Bien. Ya va. ¿Me escuchas ahora? Ok, perfecto. Entonces, ¿todos están escuchando a Laura? Laura, hola. Habla, por favor. Hola, todos la escuchan. Ok, y todos me escuchan. Y Laura me escucha. Ok. Ahora, el único problema que tengo es que tengo poca batería, de manera tal que siempre hay un inconveniente adicional. ¿Cómo hago? Para poder conectar la batería un segundo. Tranquila, eso lo subsanamos de alguna manera. Bueno, le pregunto, ¿aquí escuchan todos a Laura? Habla Laura, por favor, para decir la ubicación de mi celular. Hola. Okay. Ok, bueno. Tenue, si lo puedes acercar más bien, si no, creo que podemos intentarlo. Sí, tengo que mover aquí aparato porque, como digo, estoy haciendo aquí unas maniobras porque tengo poca batería. Pero ahora creo que sí va a ser posible. Vamos a intentar. Bueno, ¿tú quieres comentar un poco los comentarios que te hicieron anteriormente? Ana Clara y Edwin. Sí, como prefieres tú la dinámica. Bueno, entonces por favor haz unos comentarios y así terminamos de comprobar que todo está funcionando bien. Bueno, con respecto a lo que me dice Edwin sobre, bueno, les quiero contar, esta es la versión cero de migrar. Fue más como escrita de un tirón para poder alcanzar el laboratorio. Es una idea que tengo hace rato, pero en mi indisciplina no había empezado ni siquiera un guión. Pero me dije a mí misma como, no, Laura, tenés que mandar al laboratorio. Y por eso mismo siento que hay muchos cabos sueltos todavía, ¿cierto? Con respecto a Alexander, Alexander es
y no se nota tanto, pero quiero hacerle más énfasis a Alexander en que Alexander nunca fue el novio de Sofía, sino que fue, pues, es el mejor amigo. Entonces, de pronto, por este lado, pues, bueno, los papás de Sofía los mataron y en Alexander Sofía encuentra como el refugio, pues, porque se quedó sola. Entonces, entre tanta cercanía y como intimidad entre los dos, en un momento surge el hecho yo no siento que un romance, pero sí como un acercamiento sexual. Y ella, pues, en el detrás de cámara, después de la película, ella no quiere tener al niño porque ella para nada quiere ser mamá. Pero Alexander sí se muere por ser papá. Pues se le parece el acto más divino del planeta. Entonces, Alexander, pues, como que la incita y la, pues, no sé si obliga la palabra, pero sí le pide como que no aborte, ¿cierto? Okay. Entonces, de pronto, por ese hecho, Alexander, por ese hecho, de pronto no es un remacho ni un sujeto que la sienta propiedad de, pues, que sienta a Sofía propiedad suya, porque la conoce más que a nadie en el mundo, pues ya que son mejores amigos y siempre la ha visto por ese lado. Entonces, de pronto, por este lado no hay ese, pues, como esa agresividad en él. Ok. Quizás... Sí, sí. Adelante. No, adelante, adelante. No, yo ya voy a tocar el punto de aclarar esa misma maternidad. Y es que sí, yo también siento que le faltan como unas muestras más de cariño y de cercanía con Samuel que el bien no tiene, ¿cierto? Que todavía le falta como esa construcción y que a ella le duela más dejar al niño, así sea la decisión última y final que vaya a tomar. Ok. No, solamente estuve a punto de interrumpirte solamente para comentarte que esa impresión con relación a Alexander y esa como información que estás dando ahora de que se trata de un mejor amigo, etcétera, pareciera que no está muy clara en el guión, puesto que yo también la tuve y no pareciera que está claro que ese es su amigo, pareciera más bien que es un novio o que hay alguna relación, pero en la cual él es particularmente tolerante, ¿no? Tolerante o abierto, por darle algún nombre. Entonces, sí, Laura Barile, de acuerdo. Entonces, una de las cosas que pareciera que es un consenso es que hay una indefinición con relación a esa historia de Alexander y ella, y si es así, que tú quieres hacer énfasis en que en realidad se trata de todo lo que contaste, ¿no? De que se trata de una relación amistosa, que, etcétera. Entonces, esa historia está por contar con claridad. No está clara y está causando la impresión y provocando la apreciación de que Alexander es más bien alguien... Bueno, Edwin le puso el nombre de bueno. Yo no lo llamaría bueno, yo lo calificaría ni malo, sino muy abierto, tolerante, yo no sé qué sería. Permisivo, en todo caso, él la defiende a ella constantemente frente a la madre de él. Y eso es lo que resalta, no tanto cómo se creó esa relación. Bueno, hay dos comentarios más, lo voy a escuchar. Y después de los dos comentarios que están de Laura Barile y de Catalina, me gustaría hacer algunas preguntas. Voy a dejar una en el aire de todas maneras. Ana Clara en algún momento no se acordaba de Isabel y dijo, ¿cómo es el nombre de la protagonista? Y entonces yo le recordé que era Isabel, le dijo, ¡ah, Isabel! Ok, Santiago. Y luego... quedó como por sentado que Isabel es la protagonista, a pesar de que te estuvieron hablando fue de Sofía, ¿no?
inclusive Ana Clara, todos hablaron de Sofía y dijeron que Isabel es la protagonista, y eso me parece un punto a discutir más adelante. Pero vamos a escuchar más opiniones, ¿eh? Entonces, en el orden que dijeron, creo que primero era Laura Barile, ¿no? Me parece. Sí, sobre eso de Alexander, estoy de acuerdo con lo que dijeron antes de mí, que a mí me parecía que había que trabajar las motivaciones de Sofía en relación a Alexander, y después percibí que él estaba muy plano. ¿Plano se dice ahí también? Sí, plano, sí. Bueno, muy bueno, como lo dijeron, y no sé, tiene eso de que es bandido, entonces me pareció que estaría bien crear como un arco para ese personaje, aunque sea una subtrama o que no sea protagonista ni nada. Y lo que me pareció que pudiera traer como cosas fue la relación de él con su mamá, porque aunque sea un chico bueno y como quiera darle libertad a Sofía, me parece que uno estaría como en un conflicto muy grande entre lo que dice su mamá, que vive ahí y que cuida el chico, y lo que dice su pareja. Entonces, incluso si es bueno y si es el mejor amigo y todo, me parece que como no contestaría tanto a su madre, o intentaría como ser diplomático ahí, y ahí podría estar un otro conflicto del personaje. Ok. Luego venía Catalina, creo, ¿no? Sí, con respecto a Alexander, específicamente aprovechando que estamos en ese tema, que yo creo que Laura está diciendo que una de las cosas que lo conflictuaría a él sería la relación con la mamá, pero yo creo que lo que más lo conflictuaría a él es el amor, porque a pesar de que Alexander es el mejor amigo de Sofía, él está enamorado de ella, hasta la chimba, ¿sí o qué? Ella no, pero él sí. Entonces, yo creo que lo que lo conflictuaría profundamente es que él no la quiera dejar ir, que seguramente, porque él es un personaje brutal, seguramente la va a dejar, él va a entender al final, como todos los personajes, esta libertad que está planteando Lau como final, pero creo que lo que intentaría hacer él, al menos inicialmente, es amarrarla, porque él está enamorado de ella, ¿cierto? Le quiero decir a Lau que todo el mundo está haciendo que sí con la cabeza, que ella no está viendo. pero sí, como que ahí hay algo que se puede trabajar, pues que ella puede trabajar. No sé si ella puede, pregunta técnica, no sé si ella podría encender el Zoom y tener todo silenciado, pero ver las imágenes sería chévere. Ya hablé con ella, lo que pasa es que ocuparía ancho de banda y pediría a su internet que ocupe en esta otra aplicación, así que lo volveremos a intentar, pero al menos en 15 minuticos. Igual Santiago no está grabado para ella, ¿sí o qué? Ah, bueno. Correcto, okay, Cata. Ahí ya verá nuestro rostro. Asertivos. ¿Qué quedaba? Santiago, creo. Hola. bueno, buen día a todos. A mí me re gustó este guión. Alexander me parece un personaje increíble, en realidad. Y me parece un personaje increíble porque, ya que como todo el mundo empezó hablando de Alexander, yo también. Me parece un personaje increíble porque era muy fácil hacer que este personaje fuera antagónico, y la decisión de que no lo fuese y que fuese un pibe bien, digamos, o sea, como con una manera de pensar como bastante linda y con un entendimiento así de la persona a quien ama, bastante amplio y bastante como preocupado, y de su hijo y todo, no sé qué, a mí me parece increíble. Lo que sí estoy de acuerdo es que como que ahora escuchándote, más que nada, contar como la historia de ellos dos, tenerla un poco más clara como a nivel guión, como saber que son mejores amigos, más allá de que ellos tienen súper esa relación, la escena donde se atragantan con la pizza mientras están hablando de cosas me parece increíble, pero a la vez vos como en esa escena hiciste algo
que para mí pasa pila en el guión, que es como que cortaste de una escena a otra, tipo están teniendo una conversación y de repente están en el mismo lugar, pero están en momentos diferentes de la conversación. Y no entiendo por qué pasó eso, porque yo tenía pila de ganas de quedarme escuchando lo que iban hablando y como la progresión de esa discusión, y siento que como que se cortó de alguna manera. Y creo que me pasa también un par de veces con la madre y con el abuelo y con Sofía y su suegra. Siento que hay como conversaciones que son una, pero están separadas en escenas. Como que tienen una progresión re natural entre ellas, pero que entre medio pasaron un millón de cosas, entonces es como que se me hizo repetitivo en algún momento. Es como, pará, pero ya esto no estaba como resuelto cuando lo estaban hablando en la otra. Ah, no, es otra cosa, está, claro, es como la progresión de lo que viene, pero como que sentí la necesidad de que estuviera como un poco más fluido eso. Y de entender un poco más como la historia o los contextos de los personajes, ponele eso. Yo no sé bien en qué hace Alexander, en qué trabaja, capaz que me lo pierdo por una cuestión como cultural. Sí, claro, es como medio como Cata hace el signito de tipo de pistolas. Claro, re, pero no sé, como que capaz que es una cuestión como, no sé, también de nuevo cultural, y capaz que viéndolo, viendo su entorno, se entiende un poco más, pero de última eso tendría que estar como en el guión escrito de alguna manera, me parece. Okay. Y no sé, por ahí. Bien. Yo solamente quisiera apuntar, Laura y a todos, que es curioso que Alexander... es un personaje secundario, tiene una subtrama, y todo el mundo está hablando de Alexander. Pero yo quisiera hablar de la historia principal, y luego referirla a ella. No es curioso que estemos hablando de Alexander y no estemos hablando de Isabel, de Sofía, de Isabel y Sofía, o de Sofía, no sé. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta, Laura, y es que, ¿cuál es el conflicto principal en esta historia y cuál es el protagonista? ¿Cuál es el personaje central de esta historia o principal? ¿Y cuál es el conflicto principal de esta historia? Bueno, yo quisiera que ambas, tanto Sofía como Isabel, fueran las protagonistas. No darle una carga a una más que a la otra. ¿Y cuál es el conflicto de cada una de ellas? Sí, de cada una de ellas es, pues de Sofía, lo siento muy, estar como encarcelada y poderse liberar rotundamente, pues salir del apresamiento en el que está para liberarse. Y el de Isabel, lo siento que va del apego hacia la libertad también. Entonces, de ese modo, para mí la peli va de cómo el amor puede llegar a ser, pues puede mostrarnos como un camino hacia la libertad. Okay, entonces para ti hay dos personajes centrales, ¿no? Repitiendo lo que tú estás diciendo. Uno de ellos es Isabel, y lo decimos claramente, que va, su idea al apego, o sea, su trayectoria iría del apego a la liberación, a la libertad, o al desapego, sí, a la liberación. Y en el caso de Sofía, decías que iba de... Desde el apresamiento, pues como de este encarcelamiento un poco hacia la misma libertad. Ok. Ahora, veamos un poco cómo está desarrollado eso, y si quieres, enfoquémonos en uno de los personajes, por ejemplo, en Sofía, porque una de las sensaciones que yo tengo, y me gustaría... que compartirla con todos ustedes y contigo, es que de alguna manera sí, cada personaje tiene sus características, pero hay como bastantes aspectos en común en los personajes, y en algún momento yo me empecé a preguntar si no había como una especie de fragmentación de un mismo personaje en algunos aspectos, ¿no? A pesar de que eran parecidos, ¿no? Pero, ¿no? No, digamos, si me explico, ¿no? Como que si había aspectos... Sí.
Sí, te entiendo totalmente, sino, por ejemplo, en muchas cosas de las que me he escrito a mí misma para poder hacer el guión, es que yo soy los dos personajes, pues, porque igual es una historia mía. Exactamente, pero eso se nota. Eso se nota. Entonces me parece muy difícil y ahí voy en el hecho de despegarme de esa realidad para poder hacer a los dos personajes tanto protagónicos y tanto ficticios. De acuerdo. Y yo creo que ahí estamos en un asunto central. Y bien bueno que tú lo reconozcas, me parece que tienes mucha lucidez, porque los dos personajes son un poco la autora, y los dos personajes de alguna manera hay como una suerte de polifonía, ¿verdad? Aparente, de personajes, pero los personajes están diciendo más o menos en coro cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, y yo en ese sentido me parece que hay como dos grupos de personajes, ¿no? Por decir, los libertarios desapegados, que son la mayoría, y los apegados al pasado, ¿no? Los apegados de alguna manera, y cuando los, sí, Alexio, ok, cuando los apegados, cuando los que, quienes de alguna manera se pronuncian por el desapego, actúan, lo hacen con voces diferentes, pero más o menos desde los mismos valores. Es decir, en ese sentido, Alexander se parece a Sofía, se parece también un poco a algunos aspectos de Isabel, se parece al abuelo, ¿verdad? Porque eso es una parte de la voz, mientras que del otro lado están Gloria, está Elena, ¿verdad? Entonces, hay una suerte de bipartición del tema, en donde los personajes se parecen, están de un lado o del otro, y se parecen. Y para dejarlo, antes de darle la palabra Alexis, para dejarlo de un lado polémico, cuando tú dices, por ejemplo, que Sofía, digamos que transita un itinerario que va de la sujeción a la libertad, habría que ver cuál es esa sujeción, porque Sofía está como haciendo la gana desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero solo que al final se separa, pero Sofía hace lo que le... Sofía no la veo nunca, creo yo, excesivamente constreñida por el ámbito, sino que la Sofía que empieza, desde que comienza, está postulándose como una mujer que aboga por la liberación. El tema de ella está expresado muchas veces verbalmente y eso se repite. Tal de que, por último, ¿no? Para colocar la idea, hay muchas ideas puestas en palabras, pero en la práctica tenemos una situación que, a mi modo de ver, es un poco estacionaria, y a ver, iremos sobre eso, pero los personajes van diciendo, si ustedes toman un parlamento del comienzo, de lo que dice Sofía y cuáles son sus valores con relación a la libertad, o lo que sea, o su actitud hacia el niño, es más o menos igual desde el comienzo hasta el final, ¿no? Entonces, eso es más mental que físico, ¿no? Esa pérdida de la libertad. Alexi, ¿qué quieres decir? Hola. No, pues a mí me parece que más allá de que me guste el guión, que me encantó, siento que es un guión necesario, actual. Es un guión donde un guión de familia y lo que una familia alrededor, aunque Sofía no tenga familia y tenga una familia adoptiva, lo que puedan entender o no entender de su manera de ver la vida y de los paradigmas de ser madre en una sociedad conservadora, me parece que es una película necesaria en un momento donde se busca la libertad y eso me encanta. Otra cosa que me encanta es la sexualidad, cómo se maneja la sexualidad, sin culpa, sin remordimiento, donde se muestra a través de abiertamente y en escenas muy libres el amor entre dos personas del mismo género y eso me parece supremamente lindo porque las veo muy, muy, muy eufóricas y ahí se nota la pasión. Entonces me gustó mucho cómo se manejó la sexualidad. Siento, yo sentí un poco
pero esto ya es punto de vista mío, por favor, no. Me da miedo a veces hablar porque de pronto uno puede herir susceptibilidades, pero bueno, me lanzo y cualquier corrección, por favor, bienvenida. Yo sí sentí que tú eras los dos personajes y eso me gustó mucho porque de cierta manera estás buscando que todo el mundo, yo sentí que tú estás buscando que todo el mundo entendiera tu situación y la vida real es que no todo el mundo lo va a entender y eso es problema de ellos, no tuyo. Entonces, en ese sentido, me parece que Alexander podría ser mucho más fuerte en no entenderlo, porque en este momento yo estoy de acuerdo con Frank, con todo lo que has dicho, parece ser muy ingenuo para ser alguien que tiene que vivir el día a día en las calles de Medellín. Yo no creo que él sería tan ingenuo, yo creo que él sería más perspicaz y a lo mejor creo que estás perdiendo una oportunidad de que él sea, es decir, es muy interesante, o sea, yo siento que tú como autora sientes que todo el mundo debe entender esta posición, pero la realidad es que no todo el mundo y estás dejando pasar una oportunidad con Alexander que sea de esas personas que no lo entiende y el arco dramático de Alexander es que va a entender que entenderlo por amor a ella misma, pero no está, yo no veo el conflicto dramático al principio. Yo creo que esos son mis aportes. Okay. Yo quisiera un momentico decir algo. En aras del aprovechamiento que tenga, digamos, del análisis y de la asesoría pública, vamos a sistematizar cada uno las preguntas y vamos a irnos enfocando en cada personaje, a ver qué pasa uno de ellos. Me llama la atención de nuevo que volvemos a Alexander. Al volver a Alexander, pareciera que es que Alexander es el que tiene el conflicto más claro. Si no, no hablaríamos tanto de él, porque él es el que tiene el conflicto más claro. Entonces yo quisiera, Laura, preguntarte, ¿qué diferencia, ya que tú de alguna manera tienes la percepción? No, yo no creo que es porque sea el personaje más plano, sino porque tiene unas opciones. Claro, podría ser que esté plano, pero estamos discutiendo las opciones que él tiene. Mientras que no estamos discutiendo las opciones en absoluto ni de Isabel ni de Sofía. Y eso me parece muy sintomático. Entonces, yo quisiera preguntarte, Laura, ¿qué diferencia? Vamos a ir buscando, recorriendo cada uno de los personajes. Vamos a empezar por Sofía. Y yo quisiera saber cuáles son, ya que tú de alguna manera te parece que se parecen mucho los personajes y ambos se parecen a ti, que son aspectos de alguna manera similares. Bueno, ¿cuáles son las diferencias esenciales entre Sofía e Isabel? Empecemos por el conflicto de Sofía, cómo se desarrolla ese conflicto y luego pasemos a Isabel para ver, por ejemplo, en torno al tema principal que pareciera ser, que es el, a ver, no sé, ahora tú me lo vas a reafirmar o no, pero pareciera que el problema del amor sin el amor con libertad de un lado y el amor entendido como compromiso del otro lado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos personajes? A ver. Pues entre Sofía e Isabel, yo siento que Isabel no ha entendido que no tiene que estar en un compromiso absoluto con alguien para poder sentir amor. Pues como que Isabel todavía está un poquito apegada a esas creencias del amor, de la monogamia, del estar solamente con una persona, del casarse, del construir un hogar y esas cosas. Y Sofía, en cambio, como que ya se le ha quebrado la vida, pues por no tener los papás, que siente que nada la puede atar ahorita, pues que, y ella sabe eso, pues que no quiere estar atada a nada. Entonces, creo que ahí Sofía es quien le enseña a Isabel a desprenderse de mentalmente de estas ataduras que le han puesto de pronto la mamá y la sociedad misma. Ahora, si es así,
hay dos preguntas más que me gustaría para complementar, que son una, ¿cómo se manifiesta esa digamos, esa, en Isabel, esa dificultad o ese empeño en comprometerse y en asegurarse en las relaciones, siendo que tú dices lo que ella cree, pero lo que ella hace es que de todas maneras le escucha a Sofía sus cuentos de infidelidad y los tolera, por una parte, le escucha sus discursos libertarios desde muy temprano y sin embargo no los cuestiona, permanece más o menos pasiva de eso, de manera tal de que es de suponer, creo yo, que si Isabel la escucha simplemente lo que le está diciendo su pareja, sabe que va a terminar así, que se va a ir, porque se lo ha dicho claro, muchas veces claramente. No pareciera que hay un mayor conflicto, probablemente es muy interno o se manifiesta quizás en algunas expresiones, pero en términos de su acción, no pareciera que ella está realmente luchando por retener a ese amor o confiando o dependiendo de ese amor. Eso, pues, eso por una parte. Y por parte de Sofía, bueno, como decía al comienzo, Sofía desde muy temprano en la historia dice el tema, no, lo que vale es el amor en libertad. Y lo dice muchas veces y finalmente toma la decisión, pero desde el comienzo está también ejerciéndolo. Entonces, eso que pareciera que en la mente son obstáculos, en la práctica dramática, en la práctica, y en las acciones, no está produciendo un conflicto mayor de tipo físico, por decirlo, sino pareciera una cosa mental. Y la otra cosa es que fíjate que, a pesar de que tú consideras que ambas son personajes centrales, tiendes a valorar la historia desde el punto de vista de Isabel, ¿no? De Isabel, sí, de Isabel. Es decir, tiendes a ver que, bueno, que esta historia es sobre el aprendizaje de la libertad y de que es posible tener un amor sin el compromiso o sin la sujeción. O sea, que pareciera que más bien es como que si es la historia de Isabel que viene a aprender lo que le dice o lo que le enseña Sofía, cuando ya Sofía está clara, solo lo que le falta es dar un paso. Entonces pareciera que las funciones dramáticas de ambas no son tan similares. Si hay un cambio o una aceptación, que todavía creo que hay que resolver dramáticamente, pareciera que esa aceptación tiene que tenerla Isabel. No Sofía, Sofía no tiene que, sino simplemente llevar a cabo su, digamos, a llevar a cabo lo que ella piensa que tiene que hacer. Tiene la palabra Catalina y Santiago, pero lo que sí me gustaría pedirle, pero en beneficio de Laura, es que nos vayamos centrando en cada uno de los asuntos para poder examinar todo el guión en sus aspectos. El problema de donde estamos en este momento es en Isabel. Sofía, conflicto de Isabel, conflicto de Sofía, conflicto más importante de la película y cómo está funcionando eso. Entonces viene Catalina. Sí, no, primero decir que Alejandro había dicho en los comentarios que dice, creo que en mi mente o mi forma de mirar la historia crucé a Isabel con Sofía respecto a que Isabel es monógama y no Sofía. Entonces como que eso, yo creo que en ese sentido, Lau dice que los dos personajes, o sea, a mí me parece que no se parecen tanto, pues todos han dicho que se parecen mucho, a mí no me parece que se parezcan tanto, creo que Isabel es claramente más romántica de alguna manera, y creo que Sofía está orientada hacia el deseo de pasar a la universidad, pero un poco, exacto, ya está desapegada desde el principio. Entonces, no, lo que iba a decir con respecto a sobre todo a Isabel, es que tal vez, porque Frank está diciendo que ella no responde a lo que le está haciendo de alguna manera a Sofía, sino que se aguanta desde, como bueno, no me parece lo que está pasando, pero se lo aguanta desde el principio, entonces no actúa.
pero me parece que hay como unos pequeños, hay unos como unos gestos de que ella se va del lugar cuando aparecen estas otras personas, o sea, como que si uno siente que el personaje está sufriendo con esta situación, lo que pasa es que no está como actuando hacia afuera con eso, sino que esa tensión se está desplazando como hacia otras acciones. Entonces eso como que me parecería importante considerar que quizás, no sé, o sea, esa propuesta que aparece de vámonos a vivir juntas, que es una cosa que sucede como al final, donde Isabel está como diciéndole, vámonos, sí o okay, qué, como deja a Alexander y al niño, pero venite conmigo, eso podría ser una cosa que sucediera desde antes para que realmente Sofía tuviera que tomar una decisión, porque en este momento hay como una... le estamos facilitando la vida a Sofía y se la estamos complicando mucho a Isabel. Entonces, como que tal vez si le planteamos esa pregunta desde más temprano a Sofía, entonces ya sí le toca decidir, porque finalmente en la película yo sí siento que hay una relación no solamente sexual, sino afectiva, como profunda entre las dos, ¿no? Entonces, como que... La pregunta de la película que finalmente es si el amor es o no la libertad, sí o qué, es una pregunta que se le podría también plantear a Sofía, como ¿querés seguir con este amor que estás construyendo con Isabel o te querés quedar en este estado pues como de nada me... O sea, no construyo ahí nada, pues, a pesar de que sí hay una relación de amor. Ok. Antes de darte la palabra, Santiago, un comentario de lo que estás diciendo, Catalina, y también para Laura. Es que yo voy a insistir en que entiendo perfectamente lo que está diciendo Catalina y entiendo el tipo de personaje que podría tener Isabel siendo contenida y si nosotros nos centramos, digamos, en su imposibilidad de actuar, digamos, atendiendo Isabel sí es una mujer que quiere tener una relación estable de alguna manera, pero no es una persona que va a armar un escándalo por eso, ni la va a retener y se va tragando todo. Eso me parece muy bien. Ahora yo digo, desde el punto de vista dramático, entonces, ¿no es más cómodo que veamos esta historia como la historia de Isabel, una persona que cree en que el amor de alguna manera... está relacionado con cierto tipo de compromiso y luego va a lo largo de su historia centrada en ella? Es simplemente un asunto puramente de cómo manejamos el punto de vista sutilmente. Y al final, entonces ella, bueno, simplemente no puede retener a Sofía porque Sofía es libre, pero esta es una historia que se ha contado muchas veces estructuralmente, la historia, qué sé yo, de Carmen, de Vicente, ¿no? La historia entre el amor, se ha contado de manera homosexual, heterosexual, en muchas claves se ha contado una historia cuando alguien se enamora de otra persona y esa otra persona es libre, digamos, ejerce una libertad que va más allá de cualquier compromiso, y tiene que aprender a renunciar. Entonces, ¿no sería más cómodo pensar entonces que Isabel es un poco la protagonista, el personaje central de esta historia? Y con ese enfoque, marcar un poquito más el tipo de conflicto interno que tiene Isabel, que es un conflicto entre retener, no importa, estoy de acuerdo con Catalina, en esta clave es sutil, porque el guión es sutil y tiene esas virtudes, el guión de una sutileza, es un guión delicado y eso se agradece, me parece que en ese sentido es muy bueno. Pero donde yo veo la igualdad, la necesidad de separar a los personajes, es en su identidad simbólica, o sea, es como que si las dos están hablando simbólicamente de lo mismo, y en realidad cada una tiene su personalidad y Isabel sí quisiera estar con la otra, mientras que la otra está con su discurso libertario bailando. No. Ella está leyendo. Son dos personajes diferentes. Entonces, el comentario, Laura, es que
Yo creo que un ejercicio bueno es pensar, bueno, que hay que tomar como distancia y perspectiva, y de pronto más, vale la pena pensar más que estás en un lado o en el otro. En este caso creo que del lado de Isabel, en términos narrativos y de focalización. No sé qué piensas tú. Ya te doy la palabra, Santiago. Sino que me parece difícil. Un momento, Laura, un momento, Frank. Laura, cuelga la llamada de WhatsApp y habla por Zoom, y ya sabes, si no logramos tener buena conexión, volvemos a la configuración de WhatsApp. Listo. Volvemos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Le voy a colgar a Frank entonces. Acuérdeme. Bueno, entonces, sí, lo que dicen es súper cierto, pues por eso yo digo que es la versión cero. Ahí, ¿cierto? Sí, sí, está bien, adelante. Por eso digo que es la versión cero, porque fue primero un vómito, literal, fue un necesito hacer un guión. Entonces, ese distanciamiento, sobre todo, pues, la personaje se llama Isabel, y yo me llamo Laura Isabel, y eso era como para entender desde qué punto quería mostrar la historia, pero ya le tengo que cambiar el nombre para poder salir de ella, y siento que igual eso, el guión me sacó de un despecho el hijo de puta, entonces, entonces sí, el segundo paso es tomar distanciamiento de todos los personajes para poder hacer un guión, pues que cada sujeto sea un sujeto aparte, ¿cierto? Sí, le he pensado mucho a que netamente le quiero poner Mariana, Isabel, sea el personaje principal y abordar, eso lo que dice Cata es súper cierto, yo sí la siento diferentes y siento que sí, que Isabel está todo el tiempo muda y como con una camisa de fuerza, o sea que ella quiere explotar todo el tiempo y decirle un montón de cosas a Sofía, pero es que no se puede, pues, donde le haga una escena de celos, donde le plantee un montón de preguntas, Sofía se va a ir y ya, y ella no quiere. Entonces, sí hay unas pequeñas, pero sí, son muy sutiles, unas pequeñitas dramitas, que es como, ¿por qué te está tocando el culo este huevón? ¿Por qué te estás besando con este otro marica de la universidad que no conoces? O ni siquiera te puedo decir nada porque estás así totalmente atada, ¿cierto? Pero no, voy súper de acuerdo con que hay que darles un punto a cada una, más distanciado, obviamente, también de mí, para que las dos tengan una narrativa diferente. Y en Sofía también siento que, claro, le falta... Lo anoté con Yolanda, lo anoté con Juan Pablo, y pues y ahorita lo volví a resaltar, que Sofía tiene la vida ahorita muy fácil, pues, y que va así como brincando por el mundo relajada, y no tiene tantos peros, también en eso va lo de la maternidad, que no es fácil, o sea, sí, no quiero ser mamá, pero también separarse de una cosita que uno tuvo 9 meses, y ya pues después un año, no va a ser sencillo, pues le tiene que doler, o sea, no, lo va a hacer, pero le tiene que doler, le tiene que afectar y también marcar esa relación muchísimo más con Alex también, de que sí, el acto del Alex, el arco del Alex tiene que ser más marcado y tiene, me gusta lo que dice Alexis sobre que él tampoco entienda mucho, pues porque está planteado desde, claro, si la conoce de toda la vida, él sabe en qué anda, pero ella no se ha metido con chicas, entonces este otro paso nuevo también es nuevo para él, como, ah, sí, es una perra, ella verá, no sé qué, pero ahorita es una perra que se enamora un poco de una chica, entonces entender que él también lo tiene que ir entendiendo. Claro, fíjate una cosa, que en realidad, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Catalina antes, tú tienes un tono que es muy bueno, muy convincente. Lo que pasa es que tienes como tú misma acabas de decir, como una suerte de acuerdo universal secreto entre todos los personajes, porque hay una falta de distancia. Entonces, secretamente todos están hablando de lo mismo, ¿no?
y esa sensación de que son un coro no es buena dramáticamente. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que dice Catalina, eso puede ser, seguir siendo sutil, pero en la medida en que tú lo enfocas, ¿verdad? Entonces tú sabes que eso le está sucediendo a Isabel. En cuanto a que todo el mundo está de acuerdo con Sofía, el problema no es tanto que Sofía tenga conflicto. Yo creo que es bueno que Sofía puede no tener conflictos internos, pero sí los puede causar. De hecho, es la que le causa el principal conflicto a Isabel y también probablemente a Alexander y a todo el mundo, porque Sofía es el huracán temático que se lleva por el medio a todo el mundo aquí. Y bien bueno que le cause conflictos a todos, incluso a Alexander, a su familia, al hijo y a los espectadores que piensan que es una madre abandonadora. Eso está bien, creo yo. Lo que pasa es que hay esa suerte de tendencia a que todo sea como coral. Por ejemplo, Sofía habla de la libertad y Alexander dice, sí, es verdad, la libertad. Y también levanta la mano y habla de la libertad. Y el abuelo dice, también hay una persona por ahí atrás que también habla de la libertad. Entonces el abuelo de alguna manera está hablando del mismo cuento. Entonces hay mucho hablando de la libertad y unas cuantas señoras quejándose de que hay del libertinaje, ¿no? Y en el medio está, ¿cómo se llama? Estoy caricaturizando con la mejor intención, ¿no? Y en el medio está Isabel callada, un poco más del lado de, no sé, lo que dice Elena y en su silencio. Entonces hay que evitar esa cosa coral. Una de las cosas muy buenas es que tú tienes muy claro tu tema, clarísimo está tu tema, y lo que hay que ahora dramatizarlo más, en la medida en que tú no has tomado distancia, porque es muy temprana, todavía está muy en ciernes pues la escritura, bueno, me parece una tremenda primera versión, porque tienes muy claro el tema, pero ahora hay que darle vida a esos personajes por separado, ¿no? Porque estás escenificando a veces un poco, porque a veces el guión es un poquito teatral, en el sentido de que cada uno expone el tema, ¿verdad? Lo significa, lo ilustra, ¿verdad? Y al final se realiza, pero todo eso está como puesto en escena, en el sentido teatral, y en las palabras, ¿no? Es más como un performance la cosa todavía. Y no cosa que estoy seguro que vas a lograr en las próximas reescrituras, no he puesto eso en conflicto concreto, digamos, como dice Catalina, a lo mejor Isabel se traga todo, pero nosotros nos tragamos junto con ella lo que está viviendo. No sé, como si fuera Eisenbach, el personaje de Muerte en Venecia, que nunca habla, ¿no? Pero siempre está sufriendo, ¿no? Y nosotros estamos con el sufrimiento de que se le escapa esa imagen evanescente del niño bellísimo del que está enamorado. Y ahí no dice ni la palabra Tatsuya nunca. Pero nosotros estamos con ese sufrimiento. Entonces, creo que es un asunto como de reenfoque ahí, de cómo lo estamos representando, ¿no? Laura comenta algo. Santiago, que por favor desde hace tiempo quieres hablar y podemos leer algunos comentarios. Tranqui, que si Laura quiere decir algo respecto a esto, yo puedo esperar, no tengo como tanto apuro. Dale. Me parece re interesante todo esto que estás diciendo, Frank, porque... no sé, para mí empiezan a pasar como un poco en esto de como la coralidad, que claro, que todos los personajes estaban como yendo hacia el mismo lado todo el tiempo y todo el tiempo están resaltando todos, y yo estaba pensando algo cuando quise intervenir, que en realidad tiene que ver con esto, y que me parece curioso que como en esta historia de amor y de diferentes tipos de amor y de diferentes concepciones del amor, nadie se manda una cagada. Como que nadie la embarre, como que nadie haga algo que sin querer vaya a lastimar al otro de alguna manera, y que todo el mundo
la tenga tan clara, como que pueda comunicarse tan, tan bien, pueda comunicar sus sentimientos de una manera tan, tan, tan directa y tan clara, tan precisa. A mí me pasa eso puntualmente con Sofía. Digo, wow, o sea, yo la entiendo a la personaja, pero ¿por qué la entiendo tanto? Porque estaría, o sea, en realidad ella viene de un contexto que está súper salado, o sea, sus papás se murieron, vive con su suegra y con Alex, andás a ver hace cuánto, como que todas las decisiones que toma ella, me parece como de esta persecución de la libertad a cualquier costo, digamos, me parece que podría ser un poco más descuidada con el resto del mundo. Siento que a la misma vez que está decidiendo ser el tipo de persona que es, está también cuidando a todo su entorno todo el tiempo, y con todo el mundo puede tener una conversación en la que le dice lo que le pasa, y la otra persona, mal o bien, desde su lugar lo entiende. Entonces siento que, claro, es como que, buenísimo, nos sentamos, nos explicamos, nos entendemos, bueno, seguimos de largo, nos vimos, hasta luego. Entonces siento como que ahí quizás, como en un hándicap comunicacional que puede llegar a tener Sofía, tipo o sea, hacer lo que hace y creer lo que cree, pero no poder comunicarlo tan bien con el resto, o sea, no poder comunicarse tan bien con el resto del mundo. Capaz que no es por un hándicap a nivel como cultural, sino porque directamente no ve la necesidad de hacerlo o prefiere no hacerlo. Y eso estaría bien interesante. Y yo por el contrario, como que, no sé, me dio la impresión esta que capaz que es como un poco autista, no sé, una interpretación como súper aislada de lo que es el guión mismo y más como personal, pero yo siento que Isabel, como al contrario de lo que estaría pasando como con lo que ustedes dicen, que es como una persona que se guarda las cosas, para mí es una tipa que como con mucha inteligencia construye tipo alrededor de todas las cosas que le pasan como una narrativa puntual que es la que a ella le conviene, ¿no? Como tipo, Sofía es esta piba como súper wow y súper como todo así, y bueno, y me encanta, entonces tipo como que me proyecto casándome con ella, pero en realidad, ¿qué onda con Sofía? ¿Qué le pasa a Sofía en su vida? No sé si a Isa le importa tanto. Como que veo como potencial en todo esto como para que alguna de ellas se mande una gran cagada con la otra, o sea, realmente, y que se lastimen posta. Porque claro, también me tengo como un cierto conflicto, si bien me parece súper conveniente para el guión y para la película, como concentrarnos en Isabel / Mariana para que sea la personaje principal, también me parece que sería muy fácil, y si bien le tengo toda la fe a Laura, porque me encanta el guión, sería muy fácil caer como en esta historia, que también es bastante típica, de que es chica rica se enamora de chica pobre y aprende una lección. No sé, me da miedo, o sea, es como, pero por eso me parece que es eso, que es como que hay pila de potencial para hacer que realmente como todas estas cosas que todos están queriendo comunicar de alguna manera en el guión no lleguen tan directo a las personas que tendrían que llegar y se genere como ahí el conflicto dramático. O sea, como que capaz que no es un conflicto entre las diferentes formas de amar, sino es un conflicto entre las diferentes capacidades que tienen las personas para comunicarse entre sí. Y para comunicar lo que quieren y para empatizar con el otro o con la otra. Por ahí. Okay. Laura, antes de que comentes esto, digamos, tratando como darle homogeneidad al asunto, no sé, pareciera que este asunto, tomando un poco lo que está diciendo Santiago, de que los personajes estén tan claros temáticamente, lo despersonaliza un poco, ¿no? Porque de alguna manera, y yéndome al extremo, es como que si Sofía estuviera siempre dando como discursos sobre la libertad, ¿no? ¿No? Entonces, y los personajes, y Alexander, que es un poco duplicación de Sofía, y creo que eso es lo que ustedes han comentado por el chat, que les parece un personaje plano, pero es que Alexander siempre más o menos dice lo mismo, dice, ella tiene derecho, déjala. Hay una cierta estereotipia en las discusiones. O sea,
Los diálogos son muy buenos, pero más o menos llegan siempre a lo mismo. Alexander siempre defiende a Sofía, Sofía siempre habla de la libertad, Elena hace las mismas críticas, Gloria hace las mismas reconvenciones, el abuelo echa los mismos cuentos, ¿no? Y hay algo detenido ahí, hay algo un poco detenido. Entonces, yo entiendo que se trata de un guión de personajes, pero tiene que haber una progresión, inclusive dentro del habla. Y esa progresión, ¿dónde está? O bien del lado de lo que sea Santiago, porque sucede algunos accidentes y toda esta homogeneidad temática no es tan perfecta. O bien porque, no sé, Sofía habla mucho, pero de todas maneras sigue ahí y Laura piensa, perdón, Isabel piensa que la va a tener siempre. Bueno, disculpa. Y siempre la va a tener ahí, porque eso pasa, ¿no? Uno, mientras la gente hable, pero no actúe, uno siempre está confiado, ¿no? Uno se dice, como decía, creo que Santiago, no sé, que hay una narrativa que tú te cuentas, ¿no? Y tú dices, bueno, ella siempre va a estar ahí. Ella siempre está protestando, hablando de la libertad, pero mañana martes nos vemos aquí otra vez. O sea, no hay problema, ¿no? Digamos, pero todo tiene lo mismo, Laura, ¿no? A una reescritura en la cual se vaya conformando más los personajes sobre una cosa muy buena que tú tienes, que es que temáticamente tú estás muy clara de cuál es el centro de cada personaje, pero todavía son temáticos, son ideas en algún sentido, no son tanto personajes. Cuando se desnudan las dos mujeres son muy parecidas, en términos literales y en términos figurados. Sí hay una suerte de separación de siameses que hay que hacer ahí, yo creo, ¿no? Pero eso es nacimiento de personaje, eso es como un paso más en la dramatización, creo yo, que necesita tu guión. Jalil creo que está viendo la palabra, pero Laura, ¿tú quieres hacer un comentario primero y después escuchamos a Aliel? No, le quería pues dar las gracias a Santi, porque sí, no, pues, no había caído en cuenta que realmente no tienen problemas, pues como que me gustó eso del hecho de que la caguen, o sea, y de pronto ya todos están tan acostumbrados a que de pronto sea Sofía la que la cague, que de pronto que Isabel se la cague a Sofía sin querérsela cagar, y ahí sí Sofía se derrumbe y sea una ruptura en Sofía más que en Isabel, sería brutal. Pues como que hacer que ese orden de ideas se voltee y sea a la que le toque decir algo, sea Sofía, me parecería más interesante. Pero sí, le va a dar vueltas a lo de las cagadas, que si la caga Isabel sería mucho más doloroso, al parecer, para la peli. ¿Cómo? ¿Pero qué quieres decir? Pero tú dices, eso no te entendí, que sea Sofía que la cague y que pase mal. Bueno, de que de pronto dentro de ese discurso de que Sofía es muy libre y todas estas mierdas, si es Isabel la que la pone a prueba, de pronto con los celos y eso, y o haya una separación y no esté Isabel cuando Sofía la necesite o algo así, puede tener mucho más poder o potencial el hecho de poner en la cuerda floja la libertad de Sofía. Claro, ahora a ti te conviene, digo yo, ¿no? Ojo, ¿no? Porque tú tienes un diseño bastante nítido. Tu diseño depende de que Sofía así sufra, al final se vaya. Eso creo que tiene que considerarlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, déjenme hacer un poquitico de teoría, un momentico, ¿no? Pero hay quien dice que lo que busca, siempre se busca en el drama es como el justo medio, el mejor justo medio. Entonces, la libertad absoluta de Sofía. Es como una, es una idea, un ideal de un lado, la libertad absoluta de Sofía, y la sujeción silenciosa de la otra. Tú la estás evaluando en tu evaluación, dice, bueno, al final es mejor la libertad que la sujeción.
Ahora, la libertad absoluta también tiene sus inconvenientes, que es lo que estás diciendo tú ahora. Tampoco es que el mundo es perfecto para quienes andan diciendo esos discursos. O sea, por ejemplo, el precio, que lo mencionaron al comienzo, de lo que está haciendo ella con su hijo, hay que evaluarlo. Es una subtrama para evaluar cómo es eso, la libertad absoluta. ¿De acuerdo? O sea, así es tu libertad, pero ese es tu hijo. O sea, y también lo que siento que igual quedarse sin el apoyo de Alex en algún momento también la tiene que conflictuar demasiado. Claro. Porque es que no es solo está dejando al hijo, sino al mejor amigo. Y se van a ir los dos. Sí, pero claro, de acuerdo, pero es que al hijo le puede dar sarampión, algo. Es decir, tampoco es así que tú eres libre y los niños, ¿no? La libertad absoluta no existe, eso es mentira. Porque el hombre no es libre, por decírtelo, ¿no? Digo, en términos naturales, de la naturaleza, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, mamá, te quedas con ella, Gloria, te quedas con ella, que tú siempre la has querido, y cuando da la vuelta la pide, cuando da media vuelta, tiene 42 grados de fiebre el niño. Así es la vida, ¿no? Entonces, no, ahí es como todo muy fácil, muy temático. Entonces, es bueno que tú, como tú acabas de decir, lo que haya cagadas, pues que las cosas se pongan a prueba. Vamos a escuchar a Jalil, que quiere decir algo. Hola, ¿me escuchas, cierto? Sí, sí. Fíjate que el, digamos, lo que más me provoca y me gusta tiene que ver con lo que acabas de decir, y es el, como el quiebre moral que supone. Y es muy poético que sea justo al acceder a una relación homosexual, porque justamente la moralidad es la que la tiene ella cautiva en ese lugar, digamos, porque ella está cumpliendo el rol como de mujer. Y ella es capaz de proyectar irse justamente porque ya traspasó la barrera que moralmente le imponía su género. Entonces es muy bonito que sea así. Cito el caso, por ejemplo, en Chile de Violeta Parra, que, bueno, ella digamos, una mujer del sur, campesina, qué sé yo, hija de profesor, pero sin duda campesina, que jamás de la clase alta, estuvo en la época que ella estuvo en Francia, que digamos que en ese entonces era, y una persona como ella era como la cúspide, la cúlmine del arte, de estar allá, qué sé yo, y siendo considerada, a ella se le muere un hijo en Chile. Y ella no regresa a Chile. No regresa a Chile. El niño ya estaba muerto y bueno, ya había tenido, y estaba con su marido, su padre en ese entonces, pero se le criticó mucho. Regresar para ella significaba no volver a, ni de lejos, volver a Francia. El niño ya estaba en esa situación, no era mucho lo que podía hacer y se queda. Pero décadas, hubo décadas en que se le criticó esa decisión que tomó en la vida. Y no habría sido lo mismo si hubiese sido el padre. Entonces, por eso es lindo que esta relación sea, digamos, con quiebre de género incluido, porque es súper buena manera de representar el quiebre moral que plantea. Bueno, eso es lo más potente. Y una cosa chiquitita nomás que como que lo tiene, que en el fondo cuando existe este debate, digamos, bueno, de la edad que tiene la escritora, del amor, digamos, el que entre parejas, una parte de la pareja sostiene que el amor es una especie de invento, que de alguna manera lo es, porque no es el mismo que tienen los musulmanes o lo qué sé yo, por tanto es relativo, bueno, quien tiene ese discurso siempre es el que tiene el control de la relación. Entonces bueno, yo estoy viejo y me han pasado cosas. Y eso cambia, y el discurso cambia en la medida en que se pierde el control. Y claro, en esta historia, por lo menos en el inicio, claro, el control lo tiene absolutamente
Sofía, que con toda su sofisticación. Bueno, eso quería compartir y decir. Muy bien, muy bien. Sí, hay que, bien bueno poder ver otros puntos de vista, no solamente dramáticos, sino existenciales. Eso es importante, porque de lo que se está en juego aquí, sí, eso es como la película, la canción de Cat Stevens, ¿no? Ya vamos, Catalina. Edwin, estaba ahí en la lista. Solo otra cosita, un poquito como para tratar ahí de hablar de cómo diferenciarlas, y es que si de pronto eso te ayuda a encontrar la problemática y cómo las puedes conflictuar, es un poquito porque realmente, si uno me pone a pensar y ahorita ya viéndolo, mejor dicho, ellas dos tienen dos problemas en la vida totalmente distintas. Mejor dicho, el problema de Isabel es muy abstracto, ella tiene, digamos, como que su vida está de alguna manera resuelta, ella está decidiendo si voy a tomar una maestría o no, mientras que la otra es huérfana de violencia, tiene un hijo, está viviendo donde una suegra que no la quiere, no tiene una profesión tal, está tratando de entrar a la universidad a los 22 años, la vida de ella es jodida. Y finalmente, de pronto, con eso del niño, obviamente, tener un niño y no tener quien a uno se lo cuide, eso es un complique. Eso es un complique. Y entonces yo creo que esas diferencias de realidades de pronto también te pueden ayudar, primero, a diferenciarlas y, segundo, también a que haya conflicto. No sé si te sirva. Sí, bien bueno. Siendo Edwin, me hace a mí hacerme otra pregunta en voz alta de la que, y hacértela a ti, Laura, que yo me la hice. Es que, y suena tan cursi como preguntarse qué es el amor. No, yo siento que hay que un poco explorar más de qué tejido está hecho el amor de ellas, ¿no? ¿Cómo es que es el amor entre ellas? Porque hay mucho, mucho compartir, hay enunciados, hay cama y hay piel, pero no sé si está tan claro cómo está confeccionado ese amor. Lo que pasa es que como los personajes se parecen, tienen como sobreentendido, y que cuando una piensa, la otra sabe lo que estaba pensando la otra, por lo cercanos que están, pero no hay aclaratoria, no hay decir yo te amo así en el momento de quiebre final, ¿verdad? Que todo es muy silencioso, todo más bien, eso está bien, digamos, pero hay como demasiado sobreentendido, y también uno se pregunta cómo se aman esas mujeres, es decir, qué es lo que se pierde al final, porque si la premisa es que uno puede amar, pero en libertad, si la palabra amor está en esa premisa, hay que ver cuál es la calidad de ese amor, ¿no? Da por sentado que se aman mucho, pero inclusive por la vía que han mencionado varios, ¿no? Si cuando se producen quiebres, es cuando se prueba el amor, ¿no? Cuando se prueba cuánto le importa uno al otro. Pero si todo es una cosa teórica que se comparte, yo me voy a ir, no me voy a ir, te importa, no te importa. Los personajes teorizan bastante. ¿Cómo es? Alexander teoriza sobre la libertad de Sofía. Sofía pontifica sobre lo que es la libertad para ella. Isabel habla de su abuelo. El abuelo cuenta lo que era la libertad para la abuela. ¿Me explico? En palabras están esas ideas, pero no están puestas a prueba tanto en acontecimientos, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, Sofía dice varias veces, sí, yo me acosté con este, yo me comí al otro. Pero eso es una cosa, y otra cosa es encontrar a sacarle provecho cuando le toca el culo, por decir, o que la persona llegue oliendo a sexo de la otra persona cuando tú la estás esperando y tener que tragarse eso. ¿Sí me explico? Entonces quizás hace falta un poco más de carnalidad en este asunto, menos cosa teórica, pues menos pensamiento, porque es útil, pero eso no quiere decir que sea puramente el pensamiento, ¿no? Catalina también quiere decir algo, creo. No, yo iba a decir una cosa que me parece que en lo que está diciendo Jalil, que Frank respondió que también era bueno poner en juego como puntos de vista existenciales, yo pensé mucho en el abuelo, como que tal vez el abuelo también podía ser un contrapunto de lo otro, ¿no? Como que, porque hemos dicho que todos los personajes en coro están de acuerdo con la libertad, etcétera,
pero quizás si el amor del abuelo y la abuela, que además es más propio de esa generación, hubiera sido un amor de compromiso, ¿cierto? Como para oponer los dos puntos de vista, también eso podría jugar otro, podría tener otro matiz también en el personaje de Isabel, ¿no? Y como, o sea, porque cuando el abuelo hablaba de la abuela, yo pensaba también en eso, como qué pasa si es toda esa historia de amor de las remolachas, que es brutal, o de las plantas, etcétera, termina siendo una historia de amor de que se murieron viejitos, pues cierto, como de esas historias de que también existen, de hasta los 90 años estaban juntos y etcétera. Entonces, como que, o sea, porque eso también le da el contrapeso de que está hecho el amor, que me parece muy chimba esa pregunta. Y otra cosa que estaba pensando es que en la medida en que uno conflictúe a Sofía, o sea, en que se le ponga prueba, ahí también hay una manera de que emerja esa respuesta, que es de qué está hecho ese amor, ¿cierto? Porque si, porque la que está aguantando ahí es Isabel, pero si de alguna manera también se le pone en conflicto a Sofía, entonces ahí también ella va a tener que perder algo, ¿cierto? Que finalmente esa es la vuelta del conflicto, que uno siempre está perdiendo algo. Claro, a eso que estaba diciendo Catalina, yo quisiera agregar que me parece que de todas maneras que la prueba más mayor que tiene que quedar muy clara y que no sé si es la prueba temática a Isabel precisamente, ¿no? Porque ella es la que está realmente como poniendo a prueba, valga la redundancia, si su teoría de que para mantener el amor hay que mantener la cercanía o lo que sea, si eso es verdad o no. Entonces sí se necesitaría, creo yo, que la crisis en Isabel sea más clara. Pues es como la crisis principal según lo que tú estás planteando, en principio, pues. O sea, tú no estás poniendo en cuestionamiento, me parece a mí, que no estás poniendo en cuestionamiento si la actitud de Sofía en la actual versión es, no estás poniendo en cuestionamiento si directamente si la actitud de Sofía es la correcta o no. Pareciera que estás de acuerdo con eso desde el comienzo y estás de acuerdo con una cantidad de personajes. Lo que te está poniendo en cuestión es si la actitud de Isabel de esperar algo, de asociar el amor con el compromiso de algún tipo. Eso es lo que te he escuchado decir pues desde tu video. Entonces, la que tiene que pasar por esta gran prueba, pareciera que es Isabel, porque Isabel va a tener que aprender o que aceptar que se puede amar de otra manera, que es lo que le está diciendo Sofía. Ahora, esa prueba tiene que quedar, que quedar clara. Lo que pasa es que si hay poco conflicto, o si ya la otra parte dijo que se fue, es como crónica de una muerte anunciada. Ya tú sabes que eso va a pasar. No, me parece a mí. Entonces, ojo, porque aquí hay una cosa, digamos, aquí hay una cosa de composición que yo quisiera mencionar, que es que ustedes no pueden poner dos personajes en el mismo nivel, ¿verdad? A los dos con un conflicto a la misma altura para hablar de dos cosas diferentes, porque entonces no se entiende la cosa, ¿no? Si puede poner a un personaje con un conflicto más importante y a un personaje que tiene una subtrama en su conflicto. Entonces son dos tramas. La primera, que es la, por ejemplo, la primera trama principal, que es la de Isabel, que es la trama de la prisión de la película, y la subtrama, vamos a decir, de Sofía, que es con relación a la libertad. Y cada una tiene como su crisis, ¿no? Pero lo que hay que evitar es que la gente diga una escena, este es el personaje principal, no, estamos hablando de la libertad, no, estamos hablando de la... Porque ahí las cosas se confunden. Yo creo que tu diseño está claro desde el punto de vista dramático general, pero que hay un problema de profundidad y de personaje y de diferenciación y como dijo Catalina también y han dicho varios, Santiago, de problematización dramática de todo, porque hay como mucha homogeneidad, pero tu diseño no me parece que sea defectuoso en principio, como para cambiar cosas del diseño de fondo, es lo que yo creo. Que hay varias aquí hay varios comentarios que son buenos. A la muerte del abuelo
¿La están leyendo? ¿Están leyendo, Laura, los comentarios? La muerte de la abuela la extrañé, me supo un poco o como que vino de la nada. Ah, se murió la vieja y ya. Se murió el viejo y ya. Y Alexis dice, de acuerdo, nada, no hay construcción de la muerte del abuelo, no estaba enfermo. Total, lo del abuelo anotado. Ah, ya dijo Laura, sí. A mí la visita me pareció repetitiva, quizás si se pronuncia el arco del abuelo, se resuelva. Todo lo que pasa de todas maneras en la historia, inclusive lo del abuelo, y ya lo dijo Edwin, es una cosa funcional para tu historia. Lo que debe pasar ahí es lo que a ti te conviene para la historia. Y yo en algún momento me confundí un poco por la duplicación temática y dije, ¿será que el problema de Laura es la reencarnación del problema que tuvo el abuelo hace 100 años? No, uno le pasa esas cosas cuando se duplican las cosas y no sabes muy bien cuáles son las funciones, ¿no? Y entonces, ¿entiendes? Hay que revisar eso un poco para que está el conflicto del abuelo ahí, como acaba de decir Catalina, no sé, ¿no? No sé qué piensas, Laura. Laura, no. No, pues pienso demasiadas cosas. Bueno, por un lado, sí, lo del abuelo me suena también lo de lo que dice Cata sobre la construcción contraria de que ese amor para siempre es posible. Le voy a echar ahí cabeza un rato. También siento que sí, lo que dice la guarile también, o sea, yo también lo mandé al lab y después a los meses lo volví a leer y dije, que son estas visitas todas iguales, ¿cierto? Pues como que sí, o sea, no hubo como una conciencia de, digamos, hacer la estructura del abuelo solita y de pronto irla en escenas metiendo en la peli o así, sino que fue como fue putanito llenar ese huequito, metámosle algo, pues para ser absolutamente sincera, ¿cierto? Entonces, lo sentimos al abuelo como ese guía supremo para que Isabel pudiera como hablar sobre el tema con alguien, porque la mamá la quiero que siga siendo muy, muy aparte de la vida de Isabel y siento que debe haber más cercanía con el abuelo con respecto a las dudas que ella tiene sobre toda su existencia, ¿cierto? Por otro lado, y fue aquí escuchándolos a todos, que siento que le tengo que meter más, o sea que, claro, y Sofía está en la vida de Isabel para mostrarle este contrapunto de lo que ella no siente, pues no ha visto qué es el amor o lo que sea, pero claro, en la parte de Sofía, pues Sofía se mete con ella y se queda con ella, es porque ella en Isabel encontró esa parte amorosa, ¿no? O sea, ella se metió con Alex porque follaron un día, tiene puras relaciones de culiar un día y nada más. En cambio, con Isabel encontró el amor, pues, o lo que ambas creen que es el amor o lo que sea, que nadie sabe igual. Entonces, siento que hay que hacer más énfasis en que, claro, en que Sofía se quedó prendada, fue porque encontró esas caricias, encontró esa escucha, encontró esa complicidad, encontró ese montón de cosas que no ha encontrado en sus mil y una relaciones por ahí regadas, ¿sí o qué? Entonces, siento que hay que, pues sí, son muchos puntos que hay que anotar y que hay que hacer más evidentes, porque claro, en mi cabeza está la historia, pero no está bien, pues como que nada más las piense yo y no están pues condensadas y escritas, ¿cierto? Y siento también muy importante como hacer más énfasis en el guión, en la parte, en lo que decía mucho Beatriz en sus charlas, como más silencios, más partes en que uno se pueda poner en los zapatos de Isabel y quedarse con ella sentada pensando como, hueputa, ¿yo qué voy a hacer? Pues, ¿me quedo con esta loca de mierda o me voy? O, pues, y que uno mismo se sienta ahí como quieto pensando con ella qué carajos hacer. Sí, ahí para ir cerrando, porque nosotros tenemos una reunión de asesores ahora. Hoy me tocaron hoy tres asesorías y una reunión de asesores. Y almorzar, claro. Pero para ir cerrando, es lo siguiente. Yo creo que lo tienes muy claro, Laura.
Y una de las cosas que me parece buena de tu primera versión es que en realidad tú te dejaste llevar por tu tema. Lo tienes tan claro que el tema inundó todo y todo se llenó del tema. Pero eso está bien porque hay una claridad hacia dónde quieres ir. Creo que lo que te jugó una pasada es que todo es como que todo se llenó de la misma idea y ahora toca empezar a separar cosas, pero creo que eso fue una buena idea. Y lo otro que acabas de mencionar que me parece sí, muy importante es aclarar un poco la historia de Sofía. Entonces, digamos como resumiendo, yo diría que el trabajo aquí está, número uno es independizar esos personajes, darle a cada uno su esfera particular. Número dos, trabajar en la perspectiva y darle una, en la perspectiva, quiero decir, priorizar sutilmente a enfocar mejor, más en Isabel y menos en o sea, por sus funciones, pues. A Isabel la estamos explorando en su dilema, mientras que a Sofía la estamos viendo en su influencia sobre Isabel. Esa es la perspectiva como dramática que tú estás escogiendo. En tercer lugar, contar mejor la historia de Isabel, de Sofía, que es una subtrama importante, que sería Sofía busca el amor, lo encuentra, pero como ya ella es, de hecho, para ella el amor es así, lo encuentra y sigue adelante porque es Sofía, no puede hacer otra cosa. Pero esa cosa del encuentro del amor, que es tan tierno, contarla mejor y aclarar a Alexander. Porque Alexander, no, a ver, puede decir una cosa horriblemente masculina y machista. No creo que sea bueno, es neutro, ¿no? De acuerdo, la bondad o no, no tiene nada que ver con mantener un punto de vista es como un poco idealizado todo, ¿no? Entonces, hay que contar un poco mejor el cuento de la relación esa de la amistad, ¿no? Yo no puedo evitar acordarme en mi juventud de un amigo que se casó con una amiga porque ella necesitaba salir de su casa. Y entonces ella le dijo, mira, y él estaba profundamente enamorado de ella. Y ella le dijo, mira, oye, yo quiero salir de mi casa, no aguanto a mis padres. Y él le dijo, la única manera sería casándome. Y él estaba enamoradísimo. Y entonces ella le dijo, bueno, vamos a casarnos. Y ella lo tenía. Bueno, sí, se casaron. Y para ella fue literalmente, sí, ella necesitaba casarse porque está enamorada de un tercero y quería salir de su casa. Y él se casó con ella pensando que si se casaban a lo mejor las cosas cambiaban. Y entonces ella se casó y se fue a vivir con el otro. Y después mi amigo andaba arrastrándose por el suelo. Porque él le había hecho el favor a su amiga, pero él estaba enamorado de ella. Entonces, en la vida real la cosa no es tan mental, uno tiene siempre como sus intereses de otro orden. Entonces, los personajes tienen que tener como un poquito más de contradicciones internas, ¿no? Por ejemplo, Sofía, cuando digo del amor, también hay que, creo yo, reforzar un poco la historia de amor, ¿no? Sofía, me imagino que le debe doler algo lo que está haciendo, y Isabel, bueno, en fin, también valora la libertad, en fin, ¿no? Pero bueno, yo voy a ir cerrando, como digo, porque tenemos una agenda muy apretada, pero si alguien más quiere decir algo de cierre, si no, para dejarle a Laura que cierre, pero me parece que tiene una muy buena base de trabajo para aclarar todo esto y que creo que las perspectivas que te han dado en las diferentes lecturas se pueden hacer. Puede ser útil. Alguien puso aquí una cosa, Ana Clara. Dice, yo comparto la visión tuya de los temas que pone el Laura y por eso mismo creo súper importante pensar en la representación de ese discurso para que no se evidencie tanto tu mano, es decir, tu discurso. Sí, de acuerdo, sí. Sí, de lo que se trata, como está diciendo Ana Clara, es que se vean a los personajes vivir, que no sea un discurso por el amor y la libertad, que no se vea tan, bueno, que lo demuestre dramáticamente, ¿no? Bueno, Laura, pues te dejo las palabras finales a ti para despedirnos, ¿no? Para el almuerzo. No, pues que tengan buen provecho. No mentiras, pero gracias a todos. tengo anotadas, pues quiero volver a leer lo que pusieron antes, porque pues sí, que es triste que la comunicación se haya partido antes, pero
súper de acuerdo con todo lo que me dijeron. Pues sigue una trabajada la hijueputa en el guión y sobre todo en esa, pues ya primero se hizo ese destetamiento de pronto, entonces ya como con más cabeza y menos corazón, pero con todo el corazón pues seguirle dando. Y no, pues todo súper anotado. Si tienen más comentarios de algo en el chat o hacemos otro video o lo que sea, tan. Y Frank, también espero las anotaciones más juiciosas en mi correo. Sí, yo te... Gracias. Ah, ya pusiste tu correo. Sí, yo te voy a mandar. En general yo no hago muchas anotaciones sino para mí, pero sí las hago. Ah, bueno. Y entonces tengo una clave de colores que yo te explico luego, de todos los rayones que yo le hago al guión. Hay cositas, está muy bien escrito, hay cositas pequeñas de estilo que están señaladas ahí. Entonces, recuérdame, te lo envío. Dale. Aquí está. Lee el chat porque ahí Alejandro había recomendado Los Amores Imaginarios, había varias cosas que no hemos podido tener la oportunidad de leer. ¿Okay? Bueno, dicho así, entonces... Eso, y si se les ocurren más pelis o lo que sea, también me avisan, porque también entré al laboratorio como... Soy una muy mala cinéfila yo, entonces como con esas ganas de ser más juiciosa, entonces también si tienen pelis por ahí, que seguro no me las he visto, entonces que me las anoten de una. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, te pido que me... A ver, estoy tratando de anotar tu correo, pero si no puedo, tú por favor me escribes al mío. Listo, Frank, ya te escribo. frambaiz.com y te mando todo. Listo. frambaiz@gmail.com. Vale. Ana, no me la he visto, pero ya la anoto. Quienes necesiten por ahí mis notas, yo se las mando, si no se las mandé, pero ese es mi correo. Lo que pasa es que en este tráfago a veces es difícil poder hacer todo eso. Bueno, muchas gracias a todos y buen provecho. Vale, hola, antes de que se despidan, gracias. Todos, recordar, bueno, hoy ya terminamos nuestros encuentros colectivos y mañana ya nos veremos todos de nuevo en la clausura. Recordar, la clausura es a las 2 de la tarde, hora colombiana. Y les quería pedir un favor. Que estén formales. No, para nada. Antes, al contrario, todo el equipo, todo este encuentro ha sido muy bacano porque todos hemos estado contentos, felices, compartiendo de forma muy, muy libre, hablando de la libertad. De forma muy libre. Lo único que les quería pedir es si pueden tener algo para brindar en el momento de la clausura, no sé, puede ser champaña, vino o un café, no sé, algo con lo que podamos hacer, una especie de brindis. Listo. Y recordarles la evaluación, por favor, para que por favor me la envíen. ¿De acuerdo? Listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan, gracias, buena continuación. Chao. Chao. Gracias.